amigo Alejandro Torres, que ya está conectado. Qué milagro, Alejandro, hace mucho que no nos veíamos. No se oye. Ni yo tampoco. A ver, ¿qué hacer? Bueno, en lo que le pueden decir la cuestión técnica, ahí me dicen cómo cuando ya esté otra vez mi querido Alejandro. Pero bueno, sigan aquí comentando cómo ven lo que estoy planteando. ¿Por qué no están comentando sobre esto? ¿Qué dicen? Jonathan AMLO no se va, se queda en las conciencias. Si él se religiera, tal vez el pueblo empezaría a confiar y a bajarle. Nos toca demostrar cuánto estamos dispuestos a defender. Dice Charo. Suficiente gente aún no logra asimilar o aceptar la grandeza de AMLO por ignorancia o cinismo, dice GGD. Dice Fernando, yo voy con Xochitl, pero a comprar gelatinas. Rosalía Morales, yo apoyo a Claudia desde su precampaña. Emma Salazar, totalmente de acuerdo. Claudia es la continuidad de nuestro presidente. ¿Qué más piensan? Ah, ya está mi querido Alejandro. ¿Por qué no me dice? ¿Por qué no me avisan? Querido Alejandro. ¿Cómo estás, querido Jonathan? Ya estamos por acá, listos. Ya estamos por acá y decía que qué milagro, que hace mucho que no nos veíamos. Sí, ya tiene un rato que no nos encontrábamos. No, siempre con mucho gusto estar por acá en Sin Censura, saludando a toda la audiencia. Es que es broma porque nos vimos hace unos días, ¿verdad? Entonces, siempre me da mucho gusto saludar a Alejandro y trae un tema que en parte está conectado con lo que yo les he venido diciendo. Y yo sí quisiera que nos ampliaras un poco, porque el planteamiento de Alejandro va encaminado a que la derecha ve perdida el país en cuestión electoral y la Ciudad de México, pero tiene mucho interés en la parte de los estados, que creo que es algo que hemos descuidado muchísimo en el análisis, Alejandro. Y permíteme plantear que tiene que ver mucho también con nuestro mal de siempre ser tan centralistas, ¿no? Y de siempre pensar que lo que se genera en la Ciudad de México es lo único que existe y lo único que importa, cuando no es así. Y en realidad, en un proyecto de transformación tan profundo como es este, vale mucho y vale todo lo que se vaya haciendo en los diferentes estados de la República. ¿Cuál es tu planteamiento, Alejandro? ¿Que se enfocarían dando por perdido la presencia de la República y la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, se enfocarían en los estados? ¿Y cuáles son los peligros, las debilidades de nuestro movimiento en los estados que debemos de fortalecer? ¿Y cuál es el reto entonces en los 8 estados en donde habrá elecciones el próximo año? Sí, como tú bien lo mencionas, creo que aquí es en donde es muy importante poner atención en el próximo proceso electoral que vamos a tener en 2024, porque no va a ser solamente la presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México los cargos que van a estar en disputa, sino que va a estar en cuestión, pues, 9 estados en los que tendremos elecciones a gobernador, y también tendremos elecciones a diputados federales, locales, ayuntamientos. Son todos estos cargos en los que, pues, sí hay una diversidad muy grande y una mayor complejidad, diría yo, que incluso el proceso que tuvimos a nivel federal, en donde ya del lado de la Cuarta Transformación tenemos coordinadora nacional en defensa de los comités de la Cuarta Transformación, ahora ya precandidata oficialmente del lado de la Cuarta Transformación por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que va a ser el nombre que adoptará la coalición de la 4T con Partido Verde, PT, Morena, encabezando la coalición. En el bando de la oposición también ya definieron a Xochitl Gálvez. En la Ciudad de México también ya está definido del lado de la Cuarta Transformación, que será la compañera Clara Brugada. Del lado de la oposición ya se dio la imposición de Santiago Taboada, el líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Y también en Morena ya se definieron quiénes van a ser las coordinadoras y coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación en cada uno de estos 9 estados que van a ir también a elección el próximo año. En la oposición todavía está ese proceso de definición de las candidaturas a nivel local, quiénes van a representar a la coalición en los diferentes estados. Ahí hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que dado que van a ir en coalición a nivel federal PRI, PAN, PRD, pues tendrán que ceder en muchos de los estados. El PAN, por primera vez, no va a poder presentar en una elección federal, pues una candidatura en donde
presenten candidatos propios, en este caso en los 9 estados que van a competir, el PRI tampoco y el PRD tampoco. Esta es una de las razones por las que, más allá de fortalecerse la coalición en el paso de las elecciones y en el paso de los procesos electorales, hemos visto que cada vez más estos partidos se han ido achicando. El PAN ha mantenido votos en un sector muy definido de clase media y clase alta en las zonas urbanas del país y en los estados del Bajío, pero no ha incrementado para nada su votación en otras regiones de la mayor parte del país. Por eso es el avance territorial que ha tenido Morena, y ya ni hablar del PRI, que pues ha sido la muerte para el Partido de la Revolución, para el Partido Revolucionario Institucional, que ha perdido prácticamente todos los estados que gobernaba en el sexenio pasado. El último de ellos, pues el Estado de México, la joya de la corona, que perdieron con el triunfo de la maestra Delfina Gómez. Solo conservan ahora pues Coahuila, que ganaron el año pasado, y pues ya tampoco ni hablar del Partido de la Revolución Democrática, que está prácticamente extinto, va a perder el registro en muchos de los estados y seguramente también se encaminará a perderlo a nivel federal. Pero pues a pesar de este desastre de la oposición y de las imposiciones que se han dado de manera interna, la división que tienen, que hemos visto en la Ciudad de México con Adrián Rubalcaba, con Víctor Hugo Lobo, con Sandra Cuevas, que ya rompieron de forma definitiva con la oposición en la Ciudad de México después del berrinche que hicieron al no darles la candidatura a la jefatura de la ciudad, pues ya salieron a evidenciar la clara imposición que existe al interior de este frente, quiénes son los que verdaderamente mandan, que son los jefes de sus partidos, Claudio X. González, y los líderes empresariales corruptos que todavía los respaldan y que realmente son quienes determinan quiénes van a ser las y los candidatos, tanto en la Ciudad de México como en los estados que faltan todavía por definirse. Pero a pesar de todas estas, de todos estos tropiezos que tiene la oposición a nivel federal y a nivel local, pues hay que alertar que realmente la oposición, como ya tú bien decías, no tiene la apuesta en este momento ya en ganar la presidencia de la República, porque no son tontos. Ellos saben perfectamente que los números no le dan a la oposición para ganar la presidencia, menos con la última encuesta que fue publicada, en donde Xóchitl Gálvez pues aparece con trabajos con 2 dígitos, está más cercano del tercer lugar que del primer lugar que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Saben que está perdida la presidencia de la República, saben que está perdida la Ciudad de México, pero su apuesta es refugiarse en los gobiernos locales, en donde sí saben que también la debilidad de Morena pues ha sido también tener eficacia, y hay que decirlo, en muchos de los gobiernos locales que se han tenido en los 2 periodos que ha habido, de 2018 a 2021, y ese fue el origen también de muchas de las derrotas que tuvo Morena en 2021. El mal trabajo que tuvieron los gobiernos locales a nivel municipal en varias de las capitales de los estados, y aquí mismo en la Ciudad de México y toda el área metropolitana del Valle de México, en donde se extendió este fenómeno. Entonces aquí es muy importante tener muy presente ese error de 2021, esa derrota que sufrió Morena en muchas de las ciudades, de las alcaldías, y también a nivel federal, que se vio reflejada pues en una disminución de la representación que tenía la coalición de la 4T en el Congreso Federal. Si se apuesta por ganar el Plan C, por hacer realidad el Plan C, que consiste en ganar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión para poder hacer las reformas constitucionales que se están planteando, pues habrá que también por consecuencia tener mucha atención y poner mucha atención en la definición de las candidaturas que se hagan hacia las presidencias municipales y en general pues en todos los cargos que habrá por definirse en estos días. Yo creo que ahí está el verdadero reto, tanto de Morena como de la coalición, que pues en muchos de los casos no solamente intervienen intereses nacionales, sino muchos de los intereses locales, que también, viendo la debacle de la oposición, están buscando refugiarse en Morena y van a buscar incidir también en estos procesos al interior de Morena para asegurar posiciones y para tratar de frenar la transformación a nivel local, que, cuidado, es en donde la gente mayormente siente el avance o no de la transformación, porque a pesar de los programas federales que se puedan implementar y que han sido muy conocidos por la ciudadanía en general, pues muchas veces lo que tiene que ver con los servicios públicos, con la seguridad pública
y con muchas de las competencias que tienen los gobiernos municipales, es lo que padece mucho más la ciudadanía. Por eso es que pues debe de haber un proceso auténtico, también democrático, como se ha llevado a cabo a nivel nacional, en donde las y los mejores perfiles sean quienes puedan llegar a estos cargos y a estos espacios de representación popular el próximo año. Pues es un planteamiento, en los estados es donde más se... Es donde está el termómetro de la transformación, y ese tendría que ser también un compromiso muy, muy importante de quien esté al frente de la candidatura en los municipios. Creo que es importantísimo el que pasemos en el movimiento de el buscar ganar por cantidad a que siga siendo cantidad, pero con calidad. Y yo lo que planteaba era que el nivel de gobierno tendría que ser medido con respecto a López Obrador. No podríamos estar aceptando menos de esa vara, que yo sé que es muy alta, pero por lo menos que estuviera lo más cercano posible a cómo ha gobernado el presidente López Obrador. Hay que decir que el presidente López Obrador ha sido gobernador o jefe de gobierno y ha sido presidente o es presidente. Entonces, no se le puede decir que no sabe cómo gobernar o que no tiene el conocimiento de la experiencia de gobernar, porque lo ha sido en dos ocasiones en ese sentido. Y creo que esa tiene que ser como nuestro nivel que le impongamos como pueblo a los candidatos de Morena para que gobiernen en ese sentido de altura y en ese objetivo de altura de lo que el presidente nos ha enseñado que es posible hacer, porque él lo ha demostrado a nivel estatal y a nivel nacional. ¿Cómo ves, Alejandro? Sí, absolutamente. Y yo creo que el objetivo de analizar este tema es también hacer un llamado a la audiencia, a quienes nos siguen, a involucrarse activamente en estas definiciones que se están dando a nivel local, porque podría parecer que lo importante ya pasó, que lo importante que era la definición de la candidatura a nivel federal de la Ciudad de México, como predomina incluso en la discusión, pues ya se dio, ya sucedió, y que pudiera parecer que todo lo demás no es tan relevante. Pues es realmente determinante la participación ciudadana que exista también en los procesos a nivel local en todo el país, que toda, no solamente la militancia afín a Morena, sino todos los simpatizantes que están en favor del proyecto de la Cuarta Transformación puedan involucrarse y conocer los perfiles que están buscando esta representación a nivel local, hombres y mujeres, para que pueda haber un auténtico relevo también de personalidades que vayan a ocupar estos espacios de gobierno, no solamente generacional, en términos de buscar personas jóvenes, sino un relevo de personas que no han pasado ya por estos gobiernos en ocasiones anteriores y que son malos por conocidos, ¿no? Sino que ya han tenido una experiencia de gobierno, pero que no ha sido buena. Y el conflicto que tiene también Morena aquí, las encuestas en este momento son el método más democrático posible para escoger una candidatura, sin embargo, también tiene un defecto, y es el hecho de que se puede tener la percepción de que una persona muy conocida es quien asegura ganar una elección, que es el objetivo que va a tener Morena. Sin embargo, pues puede que no la persona más conocida sea precisamente aquella persona que tenga mejores capacidades, que sea más honesta y más cercana a los ideales del proyecto de la Cuarta Transformación. Como lo ha dicho el presidente, tiene que ser un equilibrio entre el conocimiento, la capacidad para ganar una elección y la honestidad y los principios que deba tener un candidato o una candidata. Aquí creo que el principal enemigo a vencer no es una persona como tal, sino es la predominancia del mercado, de que cada que se acerca un proceso electoral parecería que el libre mercado y los valores del neoliberalismo se vuelven a apoderar de los procesos electorales, y quien tiene más recursos económicos para comprar una candidatura, pues pudiera parecer
que es el que asegura la posibilidad de ganar una elección, tomando en cuenta toda la estructura de gobierno y electoral que se tiene que montar para poder ganar una elección. Entonces, este es el enemigo principal a vencer: el dinero, los recursos económicos y los intereses que están de por medio, que pues van a incidir definitivamente no solo en la oposición, en donde ya sabemos que así es, que así se da, no tenemos ya que sorprendernos de que vayan a haber imposiciones de parte de la oposición en todo el país y de esta forma se traten de repartir el pastel de lo poco que les queda de espacios de representación en el Congreso Federal, en los congresos locales y en gobiernos municipales, sino esto tendríamos que desecharlo por completo. Y el reto es precisamente ese: eliminar estas prácticas en Morena, que solo será posible no solamente con una voluntad política de nuestra dirigencia nacional y de las dirigencias locales, sino principalmente con la participación masiva del pueblo en estos procesos que están por darse en este mes de diciembre. El tiempo se nos termina, mi querido Alejandro, pero identificas que eso es uno de los retos que como partido se tiene, el poder democratizar mucho más el proceso y, como tú dices, también tal vez plantearse una interna real dentro de Morena en donde la gente participe de manera activa en la elección y no solo por una cuestión de encuesta, en donde, como tú bien lo señalas, pues también en una encuesta vale mucho el conocimiento, ¿no? Y muchas veces la gente votaría o piensa en la persona que más conoce y si lo identifica con Morena, pues dice, pues me voy con este personaje que no necesariamente es el más honesto o no necesariamente es el que más represente los ideales y el espíritu de nuestro proyecto de transformación. Ese sería como los retos, porque al final el desgaste de la marca de Morena sigue siendo muy poca, pero conforme van pasando los años hay un desgaste natural, y si no tenemos buenos gobernantes, buenos presidentes municipales o buenas alcaldesas, vamos a empezar a tener una desilusión en lo estatal y en lo municipal, aunque a lo mejor en lo nacional siga habiendo una profesión muy directa a apoyar este proceso de transformación, en los estados se empezaría a diluir y entonces el resultado sería que el PRI y el PAN se empezaran otra vez a apoderar de espacios municipales y luego de los estatales, y en un futuro también, de nuevo, por la presidencia de la República. Rapidísimo, ¿cuál es tu pensamiento, Alejandro? Sí, absolutamente. Yo creo que este es el reto principal que va a tener nuestro movimiento en los próximos 6 años, porque estamos convencidos que hay una garantía de continuidad del proyecto de transformación con la doctora Claudia Sheinbaum, que hay una garantía de profundización, mientras también conforme un equipo que se apegue a estos principios y se pueda e implementar la segunda etapa de la cuarta transformación a nivel nacional. Sin embargo, el reto que seguimos teniendo pues es el formarnos como una izquierda gobernante, que no solamente implica la necesidad de cuadros políticos que actúen a nivel federal, sino de miles de cuadros políticos nuevos que se involucren en los gobiernos de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, en los espacios de representación de todo el estado, porque lo que nos estamos planteando como izquierda gobernante pues es tomar el estado, y tomar el estado implica tomar todos los aparatos, todas las instituciones que estaban ocupadas por el viejo régimen, que sigue habiendo una inercia precisamente de esas instituciones y por lo tanto una resistencia a la transformación, y la única forma posible de que la transformación llegue a todos esos espacios es que haya miles de cuadros en todo el país que se involucren, que la ciudadanía no solamente participe en las elecciones, que es lo fundamental para ganar, sino que cada vez más la ciudadanía y los protagonistas del cambio verdadero se puedan comenzar a plantear la importancia de participar en todos estos espacios, no cargos, sino encargos, como le ha llamado el presidente, y que pueda pues haber este auténtico relevo en todos los espacios del estado y una toma auténtica de todas estas instituciones para que pueda llegar la transformación. Muy bien, pues mi querido Alejandro, como siempre es un gusto tenerte, escucharte, tus análisis siempre tan importantes y tan atinados. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo, estimado Jonathan, y un saludo a toda la audiencia.